Hola Andrés Verdes, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo cambiar la foto de tu perfil de WhatsApp. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace hacia mi página web donde explico los pasos que vamos a llevar a cabo en este vídeo. Todo muy bien explicado, fácil y rápido. Bueno, pues para cambiar la foto de WhatsApp lo único que tendremos que hacer, evidentemente, es entrar lo primero en la aplicación de WhatsApp. Bueno, una vez dentro, veremos que justo aquí arriba a la derecha hay tres líneas verticales, ¿vale? Pues tendremos que entrar en ellas y justo aquí pondrá ajustes, ¿veis? Pues entramos en ajustes. Aquí tendremos el acceso a cuentas, chats, notificaciones, datos, etcétera. Bueno, pues lo que tendremos que hacer es entrar justo aquí arriba del todo, donde está nuestro perfil, ¿vale? Pues entramos aquí dentro. Y aquí aparecerá nuestra foto de perfil. Bueno, pues para cambiar la foto de perfil tan solo tendremos que darle aquí a la foto. ¿Vale? Esta es la foto que actualmente tengo en mi perfil o puedes tener tú o lo que sea. Pues para cambiar la foto lo único que tendremos que darle aquí arriba donde aparece como el dibujito de un lápiz. Pues le damos aquí. Y aquí, pues eso, pues podremos eliminar la foto actual, acceder desde galería o incluso abrir la cámara para hacer otra foto. Vamos a darle a galería y vamos a elegir otra foto. Pues, por ejemplo, voy a elegir esta. Aquí tienes acceso a todas las fotos de tu galería, pues yo voy a elegir esta foto, por ejemplo. Y aquí, pues podremos poner lo que sería el ratio de la foto, ¿vale? Elegimos lo que se quiere ver, la cuadrícula. Y por último, cuando la tengamos tal y como la queremos tener, le damos a OK. Y listo, ya habríamos cambiado la foto de nuestro perfil de WhatsApp. A partir de ahora, cada vez que alguien visite nuestro perfil, pues verá esta foto de este pistolero. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!